Señoras y señores, en primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de la Junta de Castilla y León la colaboración de instituciones, entidades, empresas y de todos aquellos que han hecho posible la celebración de este quinto Congreso Internacional del Español. La Junta de Castilla y León, de la mano de la Universidad de Salamanca y en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, la Real Academia Española de la Lengua, el Instituto Cervantes, la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, han proyectado este congreso bajo el lema «Español para todos». Esta es una edición especial y de referencia por diferentes motivos que han sido puestos de manifiesto en esta mesa. Ese octavo centenario de nuestra Universidad de Salamanca, esos 100 años de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, a lo que tendríamos que añadir también 10 años de vida de este Congreso del Español. Y también es una edición única por la celebración en paralelo de la Conferencia Anual de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, con la que este Congreso comparte sede, comparte conferencias plenarias, lo cual, sin lugar a dudas, ha contribuido a enriquecer el programa científico de ambos eventos. Permítanme remontarme brevemente a la historia para destacar las circunstancias vinculadas al español, a la lengua española, que nos reúnen en este relevante evento durante los próximos días. Allá en 1492, Antonio de Nebrija publicó en esta ciudad su Gramática, una obra que contribuyó al estudio de la lengua castellana y de sus reglas, la primera obra. Asimismo, quiero referirme a los estudios sobre los orígenes del español impulsados por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Estudios que incluyen proyectos vinculados a las pizarras visigodas y a los trabajos publicados en torno a los cartularios de la Colegiata de Santa María de Valpuesta y del Monasterio de San Pedro de Cardeña, que han sido avalados por la Real Academia Española de la Lengua y que sitúan a esta tierra, Castilla y León, en los orígenes del español. En esta universidad, en el año 1929, 11 estudiantes asistieron a las primeras clases de español para extranjeros, clases que serían el germen de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, nacerían en esta misma ciudad las primeras escuelas privadas de enseñanza del español. En la actualidad, su volumen de negocios supone más del 70% del total del sector en Castilla y León. Unas escuelas que desde hace 3 décadas llevan ofreciendo a sus alumnos un modelo de enseñanza basado en la excelencia y en la calidad. Y me gustaría agradecer en este punto su buen hacer a las múltiples escuelas presentes en este acto. Pues bien, con estos antecedentes históricos, Castilla y León se ha posicionado como la comunidad autónoma más pujante en la promoción de la enseñanza del español para extranjeros. Desde el Gobierno autonómico favorecemos la calidad de la enseñanza de nuestras universidades y escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes, convirtiendo nuestra milenaria lengua en un activo económico, en un recurso turístico, en un motor de la creación de empleo. Y en este sentido, Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar un plan específico para favorecer el sector del español para extranjeros. Por otra parte, junto a la intensa labor de promoción de Castilla y León como destino para aprender español, desde la Junta de Castilla y León articulamos programas que favorecen el emprendimiento y la innovación en este ámbito y que impulsan la llegada de estudiantes procedentes de nuevos entornos geográficos. Asimismo, fomentamos programas de prescriptores en colaboración con las universidades y escuelas de Castilla y León, facilitando que 1000 profesores de español realicen cada año cursos de formación en nuestra región. Una breve referencia al Centro Internacional del Español, dependiente de la Universidad de Salamanca, al que se ha referido el rector y cuya obra está financiando la Junta de Castilla y León. El centro será, sin lugar a dudas, una institución clave a nivel mundial en el ámbito de la investigación del español en Castilla y León.
Nuestro Centro Internacional del Español abordará de manera novedosa tres ejes programáticos: la docencia, la propia investigación y la divulgación, respondiendo al carácter cada vez más multidisciplinar que los estudios del español exigen y dentro de la expansión que nuestro idioma está viviendo en el mundo. Fruto de todas estas iniciativas, el número de estudiantes que realizaron cursos de formación en escuelas y en universidades de Castilla y León en 2017 aumentó en casi un 20% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de casi 50.000 estudiantes, liderado por la provincia de Salamanca, que recibió a más de 30.000. Los principales países de referencia, de procedencia, fueron Estados Unidos, China, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, en los que realizamos una amplia labor de promoción de la oferta idiomática de Castilla y León. Señoras y señores, por lo que respecta al contenido del Congreso, cuyo programa Español para Todos ha sido elaborado por la Universidad de Salamanca, quiero recalcar su vocación universal, su visión global del español. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a las cifras crecientes de hispanohablantes y de estudiantes de español en el mundo, una perspectiva de incremento constante que se basa en el hecho cultural y en la expansión económica de los países hispanohablantes. A lo largo de su programa científico, que engloba la totalidad de los ámbitos de la enseñanza del español como lengua extranjera, esta nueva edición nos ofrece más de 100 sesiones, que incluyen mesas redondas, conferencias, talleres y comunicaciones. Por otra parte, les invito a que visiten su área expositiva, con un total de 30 expositores que presentarán sus productos y servicios a los congresistas, dando visibilidad a su oferta. Con ello, las empresas ligadas al ámbito del español disponen de un magnífico escaparate de proyección de sus productos y servicios. La acción comercial se refuerza con la celebración de una jornada en la que escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes y universidades de nuestra tierra, de Castilla y León, tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales con representantes de instituciones educativas en un total de 165 encuentros comerciales. Hace dos años, en esta misma sede, teníamos ocasión de afirmar que este Congreso, nuestro Congreso del Español, se había consolidado ya como la gran cita del español en Europa, siendo el encuentro que reúne a mayor número de profesionales del sector y de más diversa procedencia. Esta quinta edición hemos llegado aún más lejos, congregando a más de 1.500 participantes de 50 nacionalidades. Estos datos evidencian la fortaleza del español, evidencian el interés que despiertan los entornos ligados a su proyección y al negocio vinculado al mismo, y junto a ello el interés que despierta Castilla y León a nivel internacional. Para nuestra comunidad y en especial para la ciudad de Salamanca, es un honor poder acoger a tantos profesionales. Con todo ello, confío en que este Congreso, amplio e innovador, le resulte interesante, le resulte provechoso. Por supuesto, quiero agradecer a todos los ponentes, congresistas y participantes su presencia en Salamanca estos días y su patente interés por nuestra lengua y por nuestra tierra. Esperamos verles de nuevo en Salamanca y en Castilla y León. Aquí serán siempre bienvenidos. Sin más, declaro inaugurado este quinto Congreso Internacional del Español en Castilla y León. Muchas gracias.